Muy buenas tardes a todos y a todas y bueno, bienvenidos y bienvenidas a la jornada para personas con larga supervivencia en cáncer de pulmón que en esta ocasión lo vamos a hacer de forma virtual, ¿no? El título de la jornada pues es jornada para personas con larga supervivencia en cáncer de pulmón y su duración está estimada en 90 minutos, así lo tenemos más o menos preestablecido, ¿no? Y bueno, el propósito de esta jornada es poner de relieve, ¿no? Y aquí con un conjunto de personas expertas, ¿no? La necesidad de proporcionar una atención integral y también atender las nuevas necesidades o las necesidades específicas que ahora mismo tenemos los pacientes de larga supervivencia en cáncer de pulmón. Además, también identificar y también y explicar cuáles son los factores que pueden incidir en la posibilidad de bueno, lo que deseamos, ¿no? Que es implementar un plan integral de cuidados para personas con larga supervivencia en nuestra enfermedad, en cáncer de pulmón. Por supuesto, también quiero hacer referencia, ¿no? A que es una iniciativa, es un encuentro de diálogo en torno, pues, a esos principales nuevos retos, ¿no? Que nos enfrentamos en esta enfermedad. Y además queremos crear, por supuesto, un espacio para que profesionales como los que esta tarde vamos a tener aquí y, por supuesto, también organizaciones como las que participamos, ¿no? Pues te podamos intercambiar conocimientos, ideas o incluso reflexionar sobre cómo avanzar a los principales desafíos que nos presenta la enfermedad. Tengo que hacer especial mención a que esto es una iniciativa de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, pero es fruto también de la colaboración de muchas personas, como las que esta tarde vais a conocer aquí, y también, como no, de la Fundación Sandra Ibarra, ¿no? Que se ha sumado para que esta jornada pues, sea una realidad. Agradecimiento, como no, especialmente a Sandra Ibarra por, pues eso, por el valor que ha dado a la participación en esta jornada y sobre todo por esta estrecha relación que mantenemos, que más allá de un convenio es más personal que otra cosa y yo quiero agradecer personalmente a Sandra pues, su participación aquí. También, por supuesto, agradecer a las empresas patrocinadoras, ¿no? Porque sin ellas pues no podríamos hacer esta jornada, ¿no? Y bueno, y pues no está de más pues agradecer pues a Amgen, a MSD, a Roche y a Takeda la posibilidad que nos da pues de poderla hacer. También bueno, pues transmitir que no que estas empresas, ¿no? No participan en el diseño ni tan siquiera en el desarrollo del proyecto y que ninguno de los y hay que señalar que los ponentes lo hacen de forma altruista, ¿no? Es también lo quiero resaltar, igual que he resaltado el resto de colaboraciones. Yo, ante todo, quiero animar a todos los participantes y a todas las asistentes a que puedan plantear preguntas. Algunas de ellas ya han sido formuladas a través del formulario de inscripción para que luego podamos tratarlas durante bueno, pues determinados minutos del coloquio, ¿no? Y cómo podéis participar, además, si no lo habéis hecho, pues a través del chat de YouTube, que estará abierto, y también a través del WhatsApp de la asociación. Bueno, no me quiero extender mucho más y quiero contaros más o menos cómo es la estructura de la jornada para que la tengáis más o menos clara y así también, bueno, pues eso, saber en cada momento qué es lo que vamos a tratar. En primer lugar, pues habla un bloque introductorio de unos 15 minutos, ¿no? Que abordaremos el cambio de paradigma en el abordaje de cáncer de pulmón. Luego habrá dos bloques más donde abordaremos los retos actuales de la atención integral de las personas supervivientes en cáncer de pulmón. El bloque 1 hablaremos de la coordinación asistencial y del abordaje multidisciplinar.
clave para el manejo, por supuesto, de los pacientes de larga supervivencia. Y en el bloque 2 hablaremos o trataremos, ¿no?, de la garantía de la atención integral de la larga supervivencia desde distintos puntos de vista, ¿no?, y también sobre otras necesidades más allá de las partes de la médica o científica, ¿no? Y finalmente tendremos también la presentación del proyecto Escuela de Vida. Bueno, no quiero tampoco alargarme mucho más y en un momento os presento ya a la primera de las personas que va a participar en esta jornada y será inmediatamente. Bueno, pues muy buenas tardes, Esther. Este es el bloque introductorio. Esther, siéntete cómoda, ¿no? Y sé que tienes unas diapositivas para presentarnos. Y bueno, tú nos vas a hablar de cómo es el cambio o qué cambio de paradigma hay en estos momentos en cáncer de pulmón. Por supuesto, también quiero también mencionar, ¿no?, que el objetivo de este apartado también es, pues, ese, el cambio de paradigma, ¿no? Y sobre todo también aprovechar que gracias a los avances médicos y científicos, pues han mejorado la calidad y cantidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Ahora ya hay muchos pacientes de larga supervivencia, con lo cual eso es muy positivo. Y también, bueno, pues desde nuestra organización también queremos manifestar, ¿no?, nuestro deseo de que haya mayor investigación, así como, por supuesto, lo que decía anteriormente, un plan integral de pacientes de larga supervivencia, como tienen el cáncer de mama. Es un poco envidiable, pero envidia sana, ¿eh? Envidia sana. Y nada, y poco más. Tienes aproximadamente 15 minutos para tu presentación, Esther. Luego, si podemos y hay alguna pregunta, pues te lanzaré alguna pregunta para que haya un poco más de diálogo entre tú y yo, ¿vale? Pues bien, nada, cuando quieras, Esther, te doy paso, que tienes diapositivas. Voy a compartir la pantalla, pero bueno, lo primero quería agradeceros la invitación, porque es un auténtico placer y un auténtico honor estar aquí con vosotros y además hablando de esto, que hasta hace unos años, pues bueno, la cosa era un poquito diferente y ahora, pues los que hacemos pulmón, ahora todo el mundo quiere hacer pulmón. La verdad es que es cierto que ha cambiado todo muchísimo y bueno, pues estamos encantados de tener pacientes que efectivamente, gracias a los avances que hay, son largos supervivientes. Yo cuando digo lo de cronificar la enfermedad, algún oncólogo me mira raro, sobre todo los de mama, me dicen que por qué hablamos, digo, oye, que cada vez vamos mejor, y es cierto, entonces... A ver, yo voy a poner una presentación, pero sobre todo para que sea un poquito más llevadero de lo que voy a hablar. Entonces, a ver, vale. Bueno, no hace falta decir ni deciros que el cáncer de pulmón, pues, es uno de los tumores más frecuentes que se diagnostican en España, por supuesto, y en el mundo también. Y bueno, el cáncer de pulmón se diferencia en distintos estadios cuando tenemos que están directamente relacionados con la supervivencia, de tal manera que cuando los pacientes se diagnostican en estadios precoces, que estos son los estadios, pues, donde habitualmente el paciente es quirúrgico, puede entrar en el quirófano y el tumor se puede quitar, pues es verdad que la supervivencia, que son estas líneas de aquí, son mayores que cuando el paciente, pues, está diagnosticado en estadios más avanzados. En cáncer de pulmón, de momento, es cierto que todavía seguimos diagnosticando a los pacientes en estadios avanzados y es menos habitual diagnosticarlos en estadios más tempranos, pero esto también está cambiando por varias razones.
En cuanto a los avances diagnósticos, bueno, comentar que el PET-TAC, que no es algo muy novedoso, pero bueno, que cada vez tiene más resolución y demás, nos permite hacer una foto del cuerpo y nos permite identificar dónde tenemos la enfermedad en los distintos pacientes. Y no solo nos permite identificar la extensión de la enfermedad al principio, sino que nos permite monitorizar muy bien cómo está respondiendo el tumor a los distintos tratamientos que ponemos. Yo creo que en cuanto a la enfermedad localizada, el gran cambio que hemos tenido ha sido el screening de cáncer de pulmón con los tags de baja radiación, de tal manera que ahora pues, hay unos criterios que están establecidos donde a determinadas personas que cumplen unos criterios pues, de años de estar fumando, etcétera, se les puede hacer un tag de baja radiación. Esto lo hacen habitualmente los neumólogos siguiendo unos criterios muy estrictos y es cierto que se ha visto que, bueno, pues que mejoran, reduce el riesgo de muerte en el sentido de que los pacientes se diagnostican antes, que esto es una de las cosas que en otros tumores, por ejemplo, el paradigma es el cáncer de mama, sin querer compararlo, pero bueno, sí que empezamos a tener avances que antes en el pulmón no existían y que ahora pues tenemos ciertas herramientas para mejorar el diagnóstico precoz de los pacientes que, como hemos visto, pues impacta directamente en la supervivencia. Pero bueno, de momento seguimos diagnosticando muchos pacientes en enfermedades avanzadas, pero por suerte también las opciones de tratamiento que tenemos han mejorado muchísimo. Antes, hace ya bastantes años, como tratábamos a los pacientes era a nivel de histología, es decir, tú hacías una biopsia y veías qué células eran esas que tenías en la biopsia y diferenciábamos a los pacientes entre los que tenían tumores de células pequeñas y tumores de célula no pequeña, que es el azul que veis aquí. La mayor parte de los tumores son de célula no pequeña, de tal manera que tú ponías un tratamiento para el de célula pequeña y un tratamiento diferente para el de célula no pequeña. Después afinamos un poquito más con el primer apellido y era que una vez que teníamos tumores de célula no pequeña, los diferenciábamos en distintos tipos, en adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y luego otros diferentes que son menos frecuentes. ¿Y esto por qué es importante? Porque los tratamientos de quimioterapia que utilizamos en un tipo de tumor o en otro son diferentes. Pero sin quedarnos ahí, cada vez hemos ido conociendo más la evolución y la historia de la enfermedad y hemos conseguido poner segundos apellidos. ¿Y estos qué segundos apellidos son? Pues los segundos apellidos son, a nivel molecular, ciertas alteraciones que se producen en la célula. ¿Por qué es importante? Porque esto de aquí nos ha permitido utilizar tratamientos dirigidos contra estas alteraciones, que son tratamientos diferentes a la propia quimioterapia. De tal manera que cuando uno tiene un tumor, lo primero es saber qué tipo de tumor, célula grande, célula pequeña. Dentro de la célula grande, qué tipo es, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide. Y luego tenemos la posibilidad de hacer un análisis genómico concreto. ¿Y esto qué es? Pues esto es que metes el tumor en una serie de máquinas diferentes que hay, donde tú puedes determinar unas alteraciones concretas que ya tienen un tratamiento específico y que, por tanto, esto lo hacemos absolutamente todos, o tienes la posibilidad de hacer una determinación genética mucho más amplia, donde, bueno, pues aquí pueden pasar dos cosas. Una, que tú veas que tienes unas alteraciones y el problema es que no tengas un tratamiento que esté aprobado y comercializado en España, en Europa, para tratar esa alteración. Entonces es cuando hay que buscar un ensayo clínico, que los ensayos clínicos lo que hacen es que utilizan tratamientos que están en experimentación y muchos de ellos pues van dirigidos contra algunas alteraciones que no tienen fármaco aprobado, pero que sí que hay un fármaco que parece que es eficaz para esa alteración concreta. Cuando sí que tienes un tratamiento, porque aparece una alteración específica, pues todos conocéis pues, una mutación en EGFR, una traslocación en ALK, un reordenamiento en ROS1, y esta lista cada vez va sumando, lo que hay que determinar es qué tratamiento se pone al paciente.
Y esta lista, que yo solo os he dicho unos pocos, como veis, cada vez va creciendo, cada año va aumentando, ya no solo es EGFR, ya no solo es ALK, ahora también tenemos ROS, tenemos RED, tenemos, bueno, un suma y sigue, que esto pues es maravilloso, porque cuanto más conocemos, más tratamientos tenemos y más efectivos son, y por lo tanto conseguimos que los pacientes pues respondan mejor y además a costa de tratamientos que, teniendo su toxicidad, pues quizás son más llevaderos en muchas ocasiones que la quimioterapia. Y de hecho, pues ha habido un impacto claramente en la supervivencia, porque la línea de arriba lo que significa es que los pacientes que tienen mutaciones, algunas mutaciones concretas que son tratados con esos fármacos concretos, pues viven más. Y esto pues es algo que antes, hace ya años, no veíamos y que cada vez estamos viendo más. La lista de fármacos que tenemos no para de crecer, porque son fármacos cada vez mejores, y esto pues es una muy muy buena noticia para nosotros, la verdad, y para los pacientes también. De tal manera que, bueno, ya sabemos que en cáncer de pulmón hay que hacer la determinación molecular, es decir, poner un segundo apellido al tumor siempre que se pueda, y siempre se debe poner en España, siempre se puede hacer, y esto está recomendado por esta razón que acabamos de ver. Por tanto, bueno, pues una vez que uno tiene el nombre, los apellidos, se reúne en un equipo multidisciplinar, esto es muy importante, tener un equipo multidisciplinar de especialistas en cáncer de pulmón para elegir el mejor tratamiento, pues ya se pone el tratamiento personalizado al paciente. Cuando no tenemos muestra de tumor, es decir, tejido, que esto en cáncer de pulmón nos pasa con relativa frecuencia, otra forma de obtener las mutaciones es mediante biopsia líquida, que esto es un análisis de sangre, y determinar esas ciertas mutaciones en ese análisis de sangre, de tal manera que, bueno, pues esto también nos da información. Esto es algo que también se está explorando ahora y se está utilizando de manera rutinaria en determinadas circunstancias, y por tanto también es un gran avance. Porque es verdad que muchas veces no teníamos tejido, no teníamos, como digo yo, cacho. Y cuando no tenías cacho, pues el problema era que no tenías manera de determinar si existían o no esas alteraciones. Y ahora con la biopsia líquida, pues ya sabemos que existen. ¿Estas determinaciones genéticas son una realidad en España? Pues sí, sí que lo son, porque es cierto que a lo mejor no todos los hospitales lo tienen, pero en todas las comunidades hay conciertos con determinados hospitales donde tienen centralizadas estas determinaciones, de tal manera que esto en España a día de hoy es una realidad. A nivel psicológico es importante, yo esto en la consulta siempre se lo explico muy bien a los pacientes, porque creo que es importante manejar muy bien las expectativas. Es decir, la mayoría de los pacientes no tienen estas alteraciones genéticas concretas que nos permiten poner un tratamiento concreto. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente que hay que elegir bien el tratamiento. Luego, cuando tú haces una determinación genética, también es importante explicarle al paciente que tú puedes detectar algunas alteraciones que a nivel científico son muy interesantes, pero a nivel práctico, entre comillas, no valen para nada, porque de momento no tenemos fármaco que vaya dirigido contra eso. Entonces, antes de hacer una determinación de alteraciones genéticas a los pacientes, esto hay que explicarlo muy bien para que el paciente tenga muy claro lo que puede esperar de esas determinaciones. Y yo creo que esto es algo que hay que tomarse su tiempo en la consulta y explicarlo muy bien. ¿Y qué ocurre en aquellos pacientes, insisto, son la mayoría, que no tienen mutaciones, alteraciones concretas en las que podemos utilizar un fármaco concreto dirigido contra eso? Bueno, pues por suerte tenemos otras opciones, y entre ellas, pues como no podía ser de otra manera, está la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que hace es que, bueno, la pregunta que siempre nos habíamos hecho era que por qué, siendo el cáncer una cosa extraña al cuerpo, porque el sistema inmunológico, que se supone que es lo que ataca todo lo extraño al cuerpo, lo vemos en las infecciones, cuando a ti te entra un bicho, el sistema inmune se activa y lucha contra ese bicho. Pues obviamente en los tumores esto era una pregunta que siempre nos hacíamos, y bueno, pues se ha ido descubriendo que el tumor tiene distintos mecanismos por los que evita que el sistema inmunológico lo ataque. Pero como esos mecanismos ahora muchos, algunos de ellos se conocen, se han podido desarrollar fármacos que evitan que el tumor se haga invisible al sistema inmunológico. Y fijaros si esto ha sido eficaz, que en prácticamente 5 años
la cantidad de fármacos de inmunoterapia que se han aprobado para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. ¿Y por qué? Porque los estudios que se han ido haciendo, tanto con inmunoterapia sola, tanto con inmunoterapia combinada con quimioterapia, han sido todos positivos. Lo que han demostrado es que la supervivencia de los pacientes, que es la línea de aquí arriba, en todas, de los pacientes tratados con inmunoterapia, pues era superior que a los tratados únicamente con quimioterapia. Y de hecho esto es lo que hemos conseguido con la inmunoterapia. Seguimos obviamente luchando para estar aquí, pero bueno, la supervivencia ha mejorado mucho con la inmunoterapia, insisto, tanto sola, cuando está indicada sola, como combinada con quimioterapia. Y fijaros, este es el panorama que tenemos ahora en cáncer de pulmón. Esto, pues, hace unos años era impensable. Fijaros de dónde partíamos en el 2000, no hace tanto tiempo. Y fijaros todo lo que tenemos ahora y todo lo que está por llegar, porque a nivel de investigación esto es un no parar. Esta curva, que es la supervivencia, fijaros cómo está aumentando, cómo sigue aumentando. Esto se ha quedado en el 2016, pero esto sigue aumentando. Que esto, bueno, pues es algo que hace años no se veía, y en cambio ahora pues cada vez tenemos pacientes que viven más, que viven mejor, que toleran los tratamientos bien. Y bueno, esto es simplemente para demostraros que cuando pues una persona es diagnosticada de un cáncer de pulmón, dentro de lo malo, lo positivo que tiene es que cada vez tenemos más opciones de tratamiento. Tenemos muchos tratamientos que elegir, tanto al principio como en mitad, como después, por no hablar de los ensayos clínicos. Y claro, la gran pregunta es ¿por dónde van los tiros en cáncer de pulmón y por dónde va la investigación? Bueno, pues la investigación va por dónde va la investigación en cáncer. Esto es un no parar, esto no hay quien lo siga. Yo siempre pongo el ejemplo de... yo estuve, después de acabar la residencia, estuve 3 años sin ver una patología, concretamente cáncer de mama. Y bueno, por distintas razones, cuando volví después de 3 años, me sentía totalmente residente porque habían entrado tantos fármacos nuevos que yo la mitad es que no los había manejado nunca. Y esto es lo que está pasando en oncología, y en cáncer de pulmón va todavía más deprisa. Fármacos de inmunoterapia, fármacos dirigidos contra distintas alteraciones que cada vez se conocen. ¿Por qué? Porque cada vez pues pasamos de las células, pasamos al tejido concreto, pasamos a las proteínas, ahora estamos en los genes, y toda esta investigación lo que hace es que, bueno, pues cada vez el análisis molecular nos permite determinar distintos marcadores, distintos fármacos dirigidos contra esos marcadores. Y bueno, pues toda esta información se va poniendo en común de tal manera que cada vez pues hay más ensayos clínicos con nuevas moléculas que de hecho cada vez se están aprobando de una manera más rápida porque se está viendo que son más eficaces que lo que teníamos. Y por lo tanto, pues bueno, esto es un no parar. Uno, si está X meses sin leer un artículo, pues se va quedando atrás, se va quedando atrás. Y esto es una grandísima noticia para los pacientes, porque esto no ha hecho más que empezar. Esta diapositiva que a mí me encanta, no se ve nada, y eso es muy bueno, porque es que ya no caben los tratamientos, no va a parar de crecer, y seguro que cuando se repita esta charla ya estaremos pues, en 2 diapositivas, porque en uno no cabrán todas las opciones. Y por tanto, pues bueno, el futuro que tenemos por delante es fantástico, y nada, hay que seguir investigando. Esto es fundamental, porque sin investigación desde luego no hay progreso. Y es muy importante que de esto se conciencien las autoridades, y bueno, yo creo que cada vez hay más concienciación, pero desde luego en España todavía no es suficiente, pero bueno, ahí estamos. Y esto es lo que yo quería contaros. Pues muchísimas gracias, Esther, por esta buena presentación, y sobre todo por esos mensajes de positivismo, ¿no?, que nos has hecho entrever, ¿no?, con estas diapositivas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí que es cierto que nosotros en la propia asociación vemos efectivamente que hay pacientes que bueno, que reciben
los tratamientos a los que has hecho referencia y, bueno, son pacientes que, bueno, tienen cierta calidad de vida y eso son pacientes, pues eso, como más participativos, más activos, quieren saber sobre su enfermedad y bueno, es un buen paradigma. Tengo que pedirte disculpas a ti y también a todas las personas que nos oyen porque no te he presentado, Esther. Entonces lo voy a hacer en este momento, ¿no? Y para que te conozcan, ¿no? Que la doctora Holgado es jefa de servicio de oncología médica de la Clínica de la Luz del Grupo Quirón en Madrid. Lo siento, perdona, no. Pero bueno, son cosas de no pasa nada. Del directo, Esther. No es vale. Lo importante. Estupendo. Bueno, pues nada, pues si quieres. Nada, te hago una pequeña pregunta porque no tenemos mucho tiempo para más, porque hay que dar paso a los otros tres bloques que quedan. Y bueno, has hablado de manejar bien las expectativas, ¿no? O sea, que tú en consulta, bueno, pues tienes, digamos, esa posibilidad de ilustrar, ¿no?, a los pacientes sobre el manejo, ¿no? O sea, manejar bien las expectativas. ¿Piensas que bueno, que esas expectativas en larga supervivencia lo percibes en los pacientes en la consulta o no sé? Sí, cómo... yo creo que el tema del cáncer de pulmón es verdad que como ha avanzado tanto, tú cuando tienes a un paciente delante, claro, muchos pacientes, fíjate, yo de tratamientos dirigidos, mi experiencia, muchos pacientes no lo tienen tan claro, pero la inmunoterapia la tienen clarísima. Entonces, yo siempre digo lo mismo y bueno, pues esto cuando hablas con el paciente, yo cuando tengo un paciente con cáncer de pulmón, lleva mucho tiempo porque todo esto hay que explicárselo, hay que explicarles por qué haces un perfil molecular, claro, te preguntan, ¿pero es mejor o peor? Bueno, no, hay que explicarles que es simplemente un tipo de enfermedad diferente, que los tratamientos son diferentes, ni mejores ni peores, que la inmunoterapia es cierto que va muy bien, pero que no a todo el mundo le funciona. Entonces, esto también hay que explicarlo porque hay muchas personas que es verdad que, bueno, pues llegan a la consulta pensando que la inmunoterapia es la panacea y yo creo que, bueno, pues hay pacientes que les va muy bien, muchos, hay otros que no, y todo esto hay que explicarlo. Yo siempre digo en la consulta, y además es que es algo que aprendí de joven, que yo no trato niños y yo creo que a los pacientes no se les puede tratar como niños. Entonces, yo creo que dentro de la dureza que supone esto, cuando a un paciente le explicas las cosas y no le mientes y no le das falsas expectativas, sino que eres sincero, obviamente, pues explicando las cosas como son, yo creo que los pacientes lo entienden y yo creo que al final las expectativas que tienen cuando hablas con ellos y te tomas tu tiempo son las reales, porque no les estás contando una película de vaqueros, son adultos, saben lo que están escuchando, es gente de... habitualmente, vamos, formada, es que en España la gente está formada. Y entonces, bueno, yo creo que es lo más importante en la consulta y eso, bueno, pues eso tiene que ver con la comunicación, que es tan importante como saber qué fármaco poner en qué mutación. Bueno, es casi más, para mí eso incluso más importante. Lo otro se da por hecho. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Esther, por tu tiempo y nada, gracias por tu participación y por dedicarnos este ratito a darnos estas buenas señales de optimismo. Muchas gracias, Esther. Vamos a dar al siguiente paso, al siguiente bloque. Muy bien. Adiós, buena tarde. Adiós. Bueno, pues dejamos a Esther, hemos hecho ya el bloque introductorio. Y ahora nos vamos a centrar en los retos actuales de la atención integral de las personas supervivientes con cáncer de pulmón. Este es el bloque 1 y bueno, entonces aquí os voy a presentar a tres de las personas que nos van a acompañar, en el que bueno, pues hablaremos de esa coordinación asistencial. En primer lugar tenemos al doctor Óscar Juan Vidal, que trabaja en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Fe y además es presidente del Grupo de Investigación y Divulgación en Oncología. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Óscar.
¿Cómo estás? Luego tenemos, bien, bien, muy bien aquí, pues eso, a ver qué tal. Y bueno, yo creo que es un buen una buena jornada y hay que mirarlo con optimismo, ¿verdad que sí, Oscar? Ya que muy interesante. Sí, sí, gracias. Luego os presento también a Georgina Serra López. Ella es enfermera de práctica avanzada en inmunoterapia en el Hospital de Santa Creu y San Pau en Barcelona, además coordinadora del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica y miembro de su Junta Directiva. Buenas tardes, Georgina. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias. Y por último os presento a Ana Arroyo de la Rosa. Buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, vocal de cronicidad a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, además coordinadora del proceso asistencial integrado de diabetes tipo 2 en Extremadura y trabaja en la actualidad en un centro de salud en Mérida. Bueno, pues muy buenas tardes a los tres. Y si os parece, bueno, vamos a tener como 20 minutos más o menos para que yo os pueda hacer sobre unos temas que me he preparado aquí, preguntas, sentiros libres de contestar cuando penséis, ¿no? O sea, yo la lanzaré y en función de quién se sienta más cómodo en su momento, pues empieza y luego el otro continúa y así abordaremos más o menos los temas que teníamos preparados en este bloque, ¿vale? ¿Os parece? Y luego hay alguna pregunta que ha llegado también a través de la inscripción, como había dicho antes en la presentación de la jornada, pero bueno, lo dejaremos para el final si nos queda un poquito de tiempo, ¿vale? ¿Os parece? Perfecto. Genial. Bueno, pues nada, se evidencia, por supuesto, ¿no? Las nuevas necesidades de los y las pacientes a medida que alcanzamos una mayor o una larga supervivencia, ¿no? ¿Cuáles necesidades o nuevas necesidades habéis detectado desde vuestro punto de vista, ¿no? Profesional? ¿Qué requerimos los pacientes o qué preguntamos, ¿no? Sobre esas nuevas necesidades cuando somos ya o empezamos a ser pacientes de larga supervivencia? No sé, ¿quién quiere romper el hielo? Bueno, yo si queréis. Adelante. No, bueno, a mí lo que me ocurre, llevo pacientes que están en tratamiento de inmunoterapia y como ha comentado nuestra compañera anteriormente, ¿no? Cada vez más, si el paciente responde a este tratamiento, puede responder durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, el paciente empieza a hacerse preguntas del tipo, ¿puedo volver al trabajo? ¿Puedo hacer este viaje que llevo aplazando durante mucho tiempo, ¿no? Es un poco, puedo volver a reiniciar en mi vida en el momento anterior al diagnóstico incluso, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestra respuesta siempre es la de intentar que su vida pueda ser lo más normal posible, ¿no? Coordinándole, incluso a veces retrasando un poco el tratamiento ese que tiene, ¿no? Para que pueda hacer el viaje, ayudándole a unificar aún más las visitas para que pueda volver al trabajo sin tantos problemas de conciliación, ¿no? Y para mí yo creo que es cuando el paciente está en buen estado general, el tratamiento está funcionando y bueno, al final es superviviente a este tipo de tumor, ¿no? Es una de las preguntas que le surge, ¿cuándo puedo volver, ¿no? O a trabajar, o a viajar, o bueno, a reiniciar su vida donde había dejado un poco en stand-by en el momento del diagnóstico, ¿no? Tanto por el diagnóstico como tal, pues porque quizá no se encontraba bien, la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar ahora conmigo, ¿no? Ese momento. Y es, a mí es algo que me preguntan bastante pacientes de este perfil, ¿no? Paciente que se encuentra bien en el manejo de síntomas de su enfermedad está respondiendo al tratamiento muy bien y viene pues para ponerse tratamiento, vemos que todo está yendo bien y dice, bueno, la primera pregunta es, ¿hasta cuándo me tengo que tratar? ¿No? Que eso es otra duda que, ¿no? Que en este tumor aún es una incertidumbre en muchos casos y la segunda es, ¿puedo hacer vida normal? ¿No? Es querer volver a hacer su día a día como antes o incluso mejor, ¿no? En algunos casos, porque bueno, a veces hay cambios, ¿no? En la visión de la vida de cada uno, cuando nos pasa un tema de estos tan, tan fuertes. Y un poco esto, yo diría. No sé. Muy
Bueno, pues muchas gracias. Y a nivel médico, Óscar y Ana. Sí, sí, yo, por ejemplo, yo quería destacar que, bueno, largos supervivientes hemos tenido siempre. Quiero decir que al final teníamos largos supervivientes de aquellos pacientes que se diagnosticaban en estadios precoces, se sometían a cirugía y estaban en seguimiento, ¿no? Ahora lo que hemos ganado es los largos supervivientes de aquellos pacientes que están con la enfermedad avanzada, que ha sido un poco lo que nos ha cambiado, ¿no? Digo simplemente esto porque también habrá que personalizar el seguimiento de estos largos supervivientes, que no es lo mismo el paciente con estadio precoz que tiene pues el estrés de cada vez que viene a la consulta de si estará en recaída o no, ¿no? Y ahí también a lo mejor lleva un tratamiento limitado en el tiempo, tendrá sus efectos secundarios también, precoces y tardíos, ¿no? Pero tiene el estrés de la recaída y también a la hora de la búsqueda de trabajo, ¿no? Que sabemos que en muchas empresas el que haya tenido un cáncer de pulmón va a ser un limitante para que lo contraten, ¿no? Que entonces la inserción en el ámbito laboral después de una enfermedad es compleja. Y por otro lado tenemos pues, los pacientes con estadio avanzado que a lo mejor han hecho un cambio de planteamiento de su vida, ¿no? Porque al final, antes el diagnosticar cáncer de pulmón en estadio avanzado era casi sinónimo de muerte, ¿no? Y ahora esto ha cambiado, te encuentras en que estás en tratamiento, estás bien y que puedes seguir trabajando, ¿no? Y entonces, planteamiento dices, lo que comentaba, ¿no? Georgina dice, puedo seguir trabajando, pero luego también encuentran impedimentos como, es que no me renuevan el carnet de conducir, no puedo conducir, ¿no? Que al final, dice, y esto seguro que Ana también tiene experiencia porque los pacientes con diabetes, esto también es un hándicap en algunos de ellos, y esto es, pues tendremos que regularlo, ¿no? Porque ya al final tienes que hacer un informe explicando explícitamente que no tiene ningún impedimento para conducir con otros pacientes, ¿no? Yo creo que es importante ver las necesidades de cada paciente, ¿no? O al menos tener una visión general global de los pacientes con cáncer de pulmón ahora, cuáles son sus necesidades, que lógicamente van a ser necesidades médicas y de enfermería por los efectos secundarios, necesidades psicológicas, porque creo que es tener ahí la espada de Damocles de no saber o cada vez que te hacen el TAC a ver qué pasa, es un estrés importante, ¿no? Y cada uno lo lleva como puede. Y luego necesidades sociales y laborales, ¿no? Entonces, creo que lo que comentabas, ¿no? Que hay que hacer un abordaje multidisciplinar, no se puede generalizar un paciente, el seguimiento va a ser de esta forma, sino que seguramente cada uno va a necesitar también una aproximación personalizada a sus problemas. Sí, muchas gracias, Óscar. Yo creo que sí, porque además hablamos tanto de la medicina personalizada, ¿no? Claro. Que al final estamos hablando de personas, ¿no? Y entonces cada persona somos de una forma o de otra, ¿no? Ana, que te he cortado, sí. Perdona. Sí, sí, no, nada. Dejadme que os diga lo afortunada que me siento de estar en este foro. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, nada, como han recalcado mis compañeros, lo que quieren sobre todo es normalizar de nuevo su vida, ¿no? Y a veces eso también es un poco difícil, ¿no? Hacen como un cambio de identidad, ¿no? O sea, la adaptación, a lo mejor algún tipo de cambio físico, volver a su trabajo, sus relaciones sociales y de pareja. Se sienten durante un tiempo muy, muy, muy inseguros, ¿no? También aprenden a disfrutar mucho más de las cosas más pequeñas, ¿no? Le dan valor a lo que antes no le daban. Yo recalco sobre todo que más allá del temor a la recaída, yo lo que noto, ¿no?, en los pacientes que yo llevo, lo que quieren es la garantía de que si hay una recaída, se actúe inmediatamente, ¿vale? Ellos exigen, son muy exigentes, ¿no? Yo creo que también es un poco, bueno, la gente cada vez tiene más formación, más información, ¿no? Y exigen, bueno, pues que tener profesionales de referencia, ¿no? Muy importante, a los que acudir ante cualquier evento. Y además que el sistema sanitario sea, pues eso, resolutivo y piden excelencia en general de los profesionales y del sistema sanitario
que les ayuda, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que yo puedo daros. Muy bien, no, me parece. Son necesidades al fin y al cabo del nuevo paradigma, ¿no? De los nuevos pacientes, que aunque, como muy bien apuntaba Óscar, ha habido largos supervivientes siempre, pero ahora tenemos otras necesidades que los de antes no, pues no tenían, ¿no? Al aparecer nuevos diagnósticos y demás, ¿no? Luego una pregunta, ¿no? Que os hago a los tres también. Para ver qué podéis opinar, ¿no? O sea, ¿realmente se produce la necesaria coordinación entre los diferentes niveles asistenciales para estos pacientes? ¿Podría hacerse de forma que los pacientes nos sintiésemos mejor atendidos ante la nueva casuística que se produce a lo largo de estos años de supervivencia? ¿Creéis que esta coordinación es posible? Óscar, venga. Pensaba que iba a empezar Ana porque ya como está en primaria. Vale, es verdad. Bueno, bien. Bueno, pues no, pero puedo empezar yo también. Quiero decir, pues empieza Ana, si te parece. Venga, vamos por el orden. Sí. Pues dejarle ahí un poco ahí. Partimos del hecho, yo por lo menos lo pienso, espero que vosotros también, que en ese escenario tiene que estar la atención primaria. Uh-huh. En general, por muchas causas, sobre todo por la proximidad, ¿no? Estamos ahí, esa longitudinalidad, ¿no? De la que tanto se habla a lo largo de toda la vida. De los pacientes. Estamos con ellos antes, en la prevención, el consejo antitabáquico, la deshabituación tabáquica, eso lo hacemos en atención primaria, durante, ¿no? En el diagnóstico precoz, durante los tratamientos y, por supuesto, después, ¿no? En lo que hablábamos antes, ¿no? En los temores psicosociales, familiares, personales, lo que sea, ¿no? Porque yo creo que somos los primeros en acompañamiento simplemente por eso, ¿no? Por proximidad. Pero sí que es verdad que para que este escenario sea idóneo hay que hacer muchos cambios, ¿no? Unos vendrán de parte de la administración, porque desde luego hay que mejorar estructuras, canales de comunicación, fundamental, canales de comunicación, dotaciones de recursos humanos, de pruebas complementarias. Hay una en todo el territorio del país hay una diferencia abismal, ¿no? De unas pruebas complementarias y otras que pues, se pueden pedir desde atención primaria, por ejemplo, ¿no? La asistencia de profesionales de referencia o enfermeras de gestoras de casos o las mismas enfermeras de enfermería familiar y comunitaria y por supuesto la elaboración, ¿no? de estos planes de largo superviviente, en este caso de cáncer de pulmón, tomando como base el de la SEOM, ¿no? del 2013 ya existente, pero por supuesto sacando ese potencial que yo creo que tenemos en atención primaria y que todavía no está bien explorado ni conocido, porque de verdad que yo creo que lo fundamental para coordinarnos es conocernos, ¿vale? Entonces, mira, yo lo hablo mucho, yo me llevo muy bien con el servicio de oncología de mi hospital de aquí de Mérida, que su jefa es Fuensantano, y se lo digo mucho, ¿no? Me dice, es que los residentes de familia tienen que rotar por oncología, por supuesto, no viene todavía en el programa formativo, pero porque también es un poco antiguo, se va a actualizar, los míos rotan en esas rotaciones que hay que son, bueno, que son electivas. Pero me gustaría también que los residentes de oncología rotaran por atención primaria, ¿vale? No se valora lo que no se conoce. De verdad os lo digo, que aunque os lo contemos, ¿no? El pasar por los servicios, igual que hacen los médicos de familia, enriquece mucho, ¿no? El conocimiento desde la base haría mucho para que nos podamos seguir entendiendo, valorando y comunicando, ¿no? Porque fundamentalmente es eso. Las vías de comunicación tienen que mejorar. No sé cómo estaréis en vuestras comunidades respectivas, pero yo aquí en Extremadura no puedo hacer una e-consulta con oncología. Yo, porque ya os digo que me llevo bien con Fuensanta y puedo tirar de teléfono, ¿no? Pero tiene que haber vías de comunicación, ¿vale? E-consultas, e-diálogo, aprovechando las nuevas tecnologías. O lo que sea, o profesionales de referencia, ¿vale? Hasta que por fin esos planes, ¿no? de largo superviviente, en este caso de cáncer de pulmón, estén establecidos y funcionantes. Gracias, Ana. Pues, Óscar.
Sí, a mí me sabe mal decirles, ¿no? Que en el seguimiento de este largo superviviente debe implicarse en la atención primaria, porque creo que es fundamental, porque los pobres bastante tienen, ¿no? Que quiero decir que al final no les dotan de medios ni no les dotan de recursos, ¿no? Entonces, cargarles con esto, pues veo que es muy complicado, ¿no? Pero sí que creo que es fundamental, que esto debe ser tanto especializada como atención oncología, como atención primaria, deberían llevarlo conjuntamente. No creo que uno de los dos sistemas por separado sea bueno para los pacientes. Creo que la unión de ambos va a ser lo mejor para ellos, ¿no? Porque además están mucho más cerca, el médico de atención primaria, ¿no? Entonces, para cualquier cosa, cualquier problema que surja, pues lo van a tener más accesible, los conoce mucho mejor, porque para el diagnóstico pues se hace, también para el seguimiento de estos pacientes. Yo creo que igual que se han establecido pues circuitos como para cuando hay una sospecha de un cáncer de pulmón, ¿no? La vía rápida de entrada al hospital, pues también lo que comentabas, ¿no? Ana, antes, ¿no? Que se deben establecer pues circuitos de que si tú sospechas una recaída, que tengas también una vía de entrada pues ágil en el hospital, ¿no? Que el paciente lo vayan a ver en menos de una semana, se vayan a pedir las pruebas de una forma preferente para quitar la angustia. Y eso creo que es muy importante. Yo creo que aquí en Valencia tampoco la comunicación entre primaria y especializada tampoco es buena. Quiero decir, yo creo que tampoco nos pueden hacer consultas. Yo digo que había una cosa muy sencilla cuando estuve pues ya hace 5 años en Londres. Había una cosa muy sencilla que es que ligado al paciente, a la historia del paciente, estaba cuál era el médico de atención primaria, un teléfono y un mail del médico. Igual de oncología, ¿no? Su médico referente de oncología era tal, con un teléfono y un mail, que lo podía ver cualquiera. Entonces era muy fácil o mandarle un mail o llamarle por teléfono. Tú, como dices, que al final tiramos de la gente que conocemos, ¿no? Tienes el teléfono particular de uno y le llamas, pero no debería ser así, ¿no? Entonces creo que cosas sencillas podrían aumentar, hacer más fácil la comunicación entre ambos, ¿no? Nosotros también desde el grupo de investigación y divulgación en oncología, que queremos hacer una aproximación también a atención primaria, que la tenemos prevista para el año pasado, pero dijimos que pensamos que no era el momento por todo lo que había pasado y la carga que llevaban, pero sí que creo que nos tenemos que acercar y que nos tenemos que conocer y que sea más fácil pues acceder los unos a los otros, ¿no? Bueno, pues mira, para esto hacemos estas jornadas, ¿no? Para que se conozcan estas series de necesidades, ¿no? Y podamos, bueno, pues resolverlas siempre, claro, dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Pero bueno, bien, es muy bueno la simbiosis no primaria hospitalaria y yo creo que eso también los necesitamos. No sé si Georgina, a nivel enfermería, sí. Piensas que... Bueno, estoy muy en la línea de mis compañeros y además añadiría que, bueno, yo debo decir que llevo casi 10 años en oncología, pero he visto una evolución muy, muy positiva en relación a mejorar la relación entre primaria y hospitalaria, aunque nos queda un gran trecho, ¿no? En el paciente oncológico. Yo me acuerdo cuando empecé que para curar una PIC, yo creo que también dependerá de las comunidades y que aún tiene mucho camino por mejorar, como decía, pero para un paciente que llevaba una PIC tenía que venir sí o sí cada semana al hospital. Y ahora poco a poco vamos consiguiendo que un paciente que tiene que curarse muchas veces pues pueda ir alguna vez al CAP, alguna vez al hospital y un poco mejorar su calidad de vida para que no tenga que hacer desplazamientos tan grandes, ¿no? Poco a poco va habiendo mejorías en este aspecto. Hay por mejorar, pues por ejemplo, yo añadiría la educación sanitaria, ¿no? Que es primordial para el paciente y que vayamos todas en la misma línea. Es normal y comprensible y entendible 100% que una enfermera o un médico, incluso de primaria, no esté al día de todos los avances que hay en oncología, porque es normal. Como decía antes Esther, el rápido, ¿no? La rápida aparición de nuevos tratamientos, con nuevas toxicidades, con un manejo diferente, es normal que no esté al día el profesional de primaria. Entonces, a veces, yo creo que el desconocimiento hace que a veces la educación sanitaria no vaya en la misma línea, ¿no? Y ahí es un problema cuando te viene un paciente y dice, bueno, pues como ya me lleváis aquí, no voy a ir al CAP, yo creo que, o al centro de atención primaria, yo creo que allí viene el gran problema, porque si no vamos a todos a una,
La verdad que es como decías tú, Bernat, el sistema sanitario se fracciona de una manera que en vez de aportar es como que vamos cada uno, ¿no?, haciendo lo que puede por con sus recursos y no vamos al mismo puerto, ¿no? No sé cómo podríamos mejorar, como decía la compañera, hay un montón de herramientas tecnológicas hoy en día, ¿no?, que tenga que tirar de recursos, de que porque ella conoce a la jefa de servicio, tener que hablar así, seguro que habría alguna manera de mejorarla. Y una buena iniciativa es como la que comenta el compañero, ¿no?, que el paciente tenga ya en una misma hoja integrado dónde puede pedir ayuda, ¿no?, tanto en el hospital como en atención primaria, ¿no? No dejarla de lado, creo que tenemos que ir todos en una. Sí que es verdad que tienen menos recursos y están sobrecargados, pero quizá hay que dar más recursos a primaria, ¿no? No sé. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ahora mismo se está viendo, ¿no? Se está viendo en las distintas comunidades autónomas que efectivamente, bueno, pues la atención primaria está como, entre comillas, revelándose un poco, ¿no?, por las necesidades, ¿no?, que ha puesto de manifiesto, ¿no?, todo el tema de la pandemia, ¿no?, y del COVID que le hemos sufrido todos, ¿no? Bueno, pues nada, no nos da mucho tiempo para más. Yo creo que lo habéis establecido muy bien, habéis hecho un escenario bueno, pues para mejorar nuestras necesidades, ¿no?, las nuevas que han surgido. Ahora abordaremos otro bloque, ¿no?, que son otras necesidades que también tienen y que las habéis mencionado aquí, como son la parte del trabajador social, la psicooncóloga y también la parte del ejercicio físico, ¿no? Y bueno, y que es importante que bueno, pues que estas necesidades sean cubiertas. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación y nada, nos vemos pronto, y si no, bueno, pues que paséis unas felices fiestas. Gracias. Igualmente. Por todo. Gracias a vosotros. Gracias. Felices fiestas. Bueno, pues seguimos con la jornada y ahora ya vamos a dar paso al bloque 2, que es garantía de atención integral a los pacientes de larga supervivencia, otras necesidades más allá del punto de vista médico, como el que acabamos ahora mismo de abordar en el bloque 1, ¿no? Para ello, y para estar aquí contándonos lo que buenamente piensan, ¿no?, pues tenemos a Ainhoa Bidegain Vázquez. Ella es de profesión psicóloga general sanitaria. Además, bueno, pues ahora mismo trabaja en el Hospital Tres Torres, en la clínica WOMI, con el doctor Viteri, que es uno, bueno, pues, de los especiales doctores que tenemos en cáncer de pulmón. Buenas tardes, Ainhoa. Tenemos también a Curro Millán, que es director del Instituto Fisiomédico y es presidente de la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Buenas tardes, Curro. Buenas tardes, Donald. Buenas tardes. Tenemos a Daniel Gil, que es miembro del Servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Vale. Y bueno, tenemos a nuestra querida Stephanie, que es una paciente de cáncer de pulmón de Sevilla y que, bueno, que es, pertenece a la asociación y bueno, pues se ha brindado a estar en este bloque con todos vosotros y bueno, y nada, que nos cuente cuál es, va a ser su perspectiva, ¿no?, como paciente. Muchísimas gracias a los cuatro, y si os parece, bueno, pues vamos a empezar ya a lanzar algunas preguntas que tenía yo aquí para vosotros, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece? Bueno, tenemos, no os he dicho, tenemos 25 minutos, ¿vale?, para ello, con lo cual vamos a ser rápidos y concisos. Bueno, el bienestar o la calidad de vida, ¿no?, es un concepto multidimensional y distinto para cada persona, ¿no? En términos generales, ¿qué aspectos consideráis más importantes a la hora de hablar de bienestar que puedan alcanzar las personas afectadas por cáncer de pulmón cuando se consideran pacientes de larga supervivencia?
esto es para todos. O sea, es una pregunta simple o... Marcas si quieres el orden para empezar. Pues. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, por ahí, Noa. Vale, estupendo. Pues bueno, sobre todo agradecer, ¿no?, la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. Pues bueno, yo cuando pienso en el bienestar y desde la experiencia, ¿no?, en el acompañamiento como psicóloga, veo que hay, como tú bien decías, muchas dimensiones que están implicadas en ese bienestar, ¿no? Están por un lado los síntomas, ¿no?, vinculados a lo físico, cuando hay un buen control sintomático en general, cuando hay poco cansancio o cuando hay la posibilidad de poder tener un buen funcionamiento a nivel funcional, ¿no?, cuando no hay dolor. A nivel psicológico también, cuando uno puede manejar las emociones, ¿no?, el sufrimiento, el miedo, antes hablábamos, ¿no?, de la incertidumbre, del manejo de la información, hay un montón de síntomas, incluso los sociales, ¿no?, como antes comentábamos, pues si hay buen apoyo social, si sienten que tienen unos buenos cuidados, el bienestar está muy vinculado a muchos aspectos, incluso a nivel espiritual, emocional, ¿no?, vinculado a la posibilidad de poder seguir sintiéndose que uno puede ser uno mismo o una misma, mantener la identidad que antes comentaba también la compañera. Hay muchos aspectos que están vinculados y que no solo están relacionados con la enfermedad, sino también con la vivencia, con el significado que cada uno aportamos a eso, con la relación que tenemos también con los profesionales. Ahí podría estar aquí, claro, como somos compañeros bastantes, ¿no? Me gustaría que no quiero acoplar todo el tiempo, ¿no? Pero creo que desde mi intervención como psicóloga, dotar a la persona también de recursos, de un espacio, ¿no?, donde poder desarrollar estrategias, autorregulación emocional, tener la mayor capacidad psicológica, funcional y emocional para hacer frente al proceso, es clave para el bienestar, porque eso se relaciona con la calidad de vida también. Entonces, en este sentido, seguro que entre todos, ¿no?, porque no quiero acotarlo todo, pero mantener la normalidad, por ejemplo, ¿no?, también poder intentar en la medida de lo posible generar una nueva realidad con la que poder sostenerse o funcionar. Hay tantos aspectos que influyen en el bienestar, Bernat, que podría estar aquí hablando horas, ¿eh? Pero esa sería a priori, como a nivel general, algunos de los aspectos con los que yo veo que las personas que pueden seguir manteniendo algunas cosas que para ellos son esenciales, les ayuda a seguir sintiendo que pueden seguir siendo ellos mismos y ellas mismas, funcionar con más salud ante el problema. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. ¿Quién quiere ser? Si queréis, sigo yo. Vamos. Vale. Yo creo que un poco la línea que planteaba Ainhoa, yo desde la parte más social, creo que el bienestar también está muy vinculado a la seguridad, la necesidad de un soporte y una estabilidad. Claro, la enfermedad te pone en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad en la que a veces, bueno, pues las herramientas personales son fundamentales, pero todos necesitamos saber que puede haber una respuesta, ¿no? Pues accesibilidad del sistema, flexibilidad, pues estas cosas que son importantes y que a veces no se tienen tan en cuenta porque se burocratizan o se convierten en procesos administrativos, ¿no? Y sin embargo dan mucha sensación de seguridad o de bienestar, el acceso al profesional, etcétera. Yo creo que ese soporte formal que puede dar el Estado y la administración ante estas situaciones de fragilidad, y luego también porque hay muchos pacientes que padecen la enfermedad que no tienen la misma situación social. Entonces, a veces nos parece, no caemos en eso, pero hay pacientes que en una simple vivienda donde pasar la enfermedad o un soporte de un cuidador en el domicilio que porque no tiene familia es un elemento esencial, es básico para poder llevar la enfermedad de manera adecuada. Y bueno, toda esa estructura de cuidados comunitarios que se generan en torno a las situaciones de fragilidad a mí me parece muy importante, es cómo se arman, cómo estas redes tan complejas que vivimos actualmente. En estas situaciones, pues uno siente o por lo menos que se comunican, que hay cierto apoyo, ¿no? Que vas a ver a tu médico de familia y hay una cierta relación con el hospital, que puedes ir a servicios sociales y tu situación es comprendida. Bueno, pues esto a mí sí me parece importante. Yo creo que eso en su conjunto facilita mucho el bienestar o la sensación de bienestar, que yo asocio mucho a la seguridad.
Muy bien. Pues, Curro. Bueno, aquí que me he tenido que trasladar porque ha habido un problema de internet y estoy en mitad de la recepción del hospital. Entonces, si se oye mucho jaleo, me lo decís. No te preocupes, Curro, tú siempre improvisas. ¿No? Vale, yo soy así. Bueno, aunque yo soy fisioterapeuta, me gustaría partir aclarando una cosa. Los fisioterapeutas, los buenos fisioterapeutas tratan patologías, ¿no? Pero yo creo que los excelentes fisioterapeutas tratamos personas y las personas son un conjunto integral. Resumiendo, porque mis dos compañeros han hablado fantásticamente y siendo un poquito más, yo hablo siempre con los pacientes oncológicos del impacto que es recuperar la fuerza vital. Y hablo de la fuerza vital en una pirámide donde trabajamos tres cosas. Un primer piso, que es sencillo, donde se trabaja el cuerpo, la actividad física, ese contacto con uno mismo y el movimiento. Luego un segundo piso, que es el contacto con lo social. Y un tercer piso, que es con uno. No sé si se escucha, se está perdiendo. Sí, un poquito, pero te hemos escuchado, Curro, no te preocupes. Vale, entonces esos tres pisos, esa pirámide, trabaja en un conjunto la fuerza vital que es lo que más necesita recuperar, porque está hundido, está en un shock. Entonces, sobre eso, ejercicio terapéutico, relaciones sociales, trabajo. Hay problemas, ¿no? No, ahora ya te escuchamos mejor. Antes no te hemos escuchado, Curro. Ahora me escucho. En resumen, a ver si yo puedo. Es un resumen en la pirámide. Ejercicio terapéutico, recuperar un poco vida social y un poco la parte emocional, ¿no, Curro? La parte de la persona, ¿no? Es la última. Sí, esto le llamamos la recuperación de la fuerza vital. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Curro. Al final te hemos entendido y ahora pues a ver, Stephanie, desde su punto de vista. Voy a cambiar de zona, apago la cámara y voy a cambiar de zona, ¿vale? Vale, estupendo, Curro. Stephanie, ¿tú qué piensas? Bueno, como paciente de larga duración, en realidad, evidentemente el bienestar implica, bueno, todo lo que habéis comentado antes, por supuesto. Recalco sobre todo que cada paciente es una persona, somos distintos como personas, pero también somos distintos pacientes, que cada uno tiene sus limitaciones dependiendo de lo que haya pasado a lo largo del proceso. Y cada uno tiene que ser tratado de esa manera. No todo el mundo que está en un estadio 4 tiene el estado físico igual, para nada. No se puede comparar, por eso hay que tratarlos de manera diferente. A nivel laboral también creo que el bienestar de cuando te estás mal y tienes que afrontarle la vuelta al trabajo y te das cuenta de que no puedes. O lo que ha dicho Daniel antes sobre no todo el mundo tiene la misma situación social y eso debería de trabajarse desde el Estado, desde todo, porque yo, por ejemplo, he tenido suerte en el sentido que he trabajado mucho y tal, pero no todo el mundo tiene esa, pues eso, el mismo nivel social en el sentido de trabajo, de todo. Las relaciones personales y el ejercicio físico, por supuesto, es súper importante. Aunque estemos cansados de todo lo que pasamos, hacer ejercicio es fundamental. Y, por supuesto, controlar el dolor, quien tenga dolor, y que eso, pues, con la unidad del dolor, fisioterapeutas y demás. Todo es bienestar social, sobre todo la ayuda psicológica, por supuesto, desde el principio, porque no todo el mundo es capaz de afrontar y gestionar esto, que es muy complicado, que cada uno pues, lo vive de una manera, pero es muy complicado. Y hay que seguir, siempre. Sí. Exactamente, porque ante el miedo o esa incertidumbre, las recaídas, ahí hay un apoyo psicológico fundamental. Entonces, nada, yo creo que somos pacientes de larga supervivencia, sí, pero
la incertidumbre siempre está ahí. O sea, quiero decir, una vez llega, se queda para siempre, ¿no? Creo yo, es una opinión personal. Bueno, pues yo quería, ahora que estamos hablando de un poco de la esfera emocional y social, ¿no? Que están relacionadas pues, con el bienestar de cada persona, ¿no? Como hemos indicado aquí hace un momento. Ainhoa y Daniel, ¿no? Porque ya que he tocado la esfera emocional y social, ¿cómo valoráis, ¿no? El apoyo de las personas, ¿no? Afectadas por un cáncer de pulmón y sobre todo cuando se ha cronificado el cáncer de pulmón y ha pasado a ser paciente de larga supervivencia. ¿Cómo lo valoráis desde el punto de vista emocional y social? Empiezo yo. Bueno, a ver, yo creo que es una pregunta complicada. Sí. Yo creo que en general, en la mayoría de los procesos de enfermedad, ¿no? Actualmente, ¿no? Toda la cronificación que se está produciendo de muchos procesos de enfermedad, y quizá esto sea un paradigma, ¿no? Lo que estamos hablando en esta jornada, el soporte social necesita un replanteamiento en ciertos paradigmas. Toda la dependencia o la discapacidad está orientada a dependencias a largo plazo y en muchos casos generadas estructuras de soporte social o de recursos en torno a la discapacidad de nacimiento. Yo creo que tenemos un reto en todo lo que es situaciones de dependencia o discapacidad, bueno, es que es un mare magnum complejo, sobrevenidas, ¿no? Y luego sobrevenidas también en el sentido de que hay situaciones de necesidad de cuidados sociales o dependencia que pueden ser muy acuciantes en un momento dado, evolucionar el tratamiento y no necesitarlas tanto en otro momento de tu vida. Sin embargo, el soporte social que se da tiende a ser como el mismo siempre, ¿no? O sea, que tú puedes tener un grado de discapacidad y la revisión es cada 3 años y a los 2 años no puedes solicitar una revisión. No sé si me explico, son sistemas poco flexibles. Que tienen una visión del soporte muy lineal, ¿no? Muy de que yo estoy sano, tengo una enfermedad y se me genera una situación de dependencia o de discapacidad ya para siempre, ¿no? De manera uniforme. Y estaba como planteaba Stephanie, yo creo que muy, muy alejada de esa necesidad de una personalización de los apoyos sociales. Y en gran medida también es un sistema muy orientado, que es algo que se comenta siempre, a la dependencia y poco a la promoción de la autonomía. De la autonomía personal, ¿no? Entonces, ahí sí que existe un déficit. Y luego todo el soporte social, creo que la principal dificultad, yo por mi experiencia que hay en pacientes con procesos oncológicos, es que muchos cuidados son sociosanitarios o requieren una comunicación flexible entre el ámbito sanitario y el social. Y ahí queda mucho que desear, incluso hasta para una mera gestión de algo tan básico como una invalidez laboral o un proceso de adaptación del puesto de trabajo. En el tema de la adaptación del puesto de trabajo nos vemos con muchísimas dificultades, porque claro, o tienes una discapacidad clara, definida, etcétera, o si tienes un proceso oncológico, bueno, más que vosotros no lo sabéis, lo rígido que es el sistema, ¿no? Y ahí, bueno, a veces nos quedamos en lo sociosanitario como si fuera la atención a las personas mayores en las residencias. Y no, lo sociosanitario yo creo que es. Bueno, entonces yo creo que el sistema tiene soportes, pero son rígidos. Yo lo reduciría. Y desde el punto de vista emocional, pues estoy totalmente de acuerdo con Daniel respecto también a la parte esta de lo laboral, ¿no? Qué difícil a menudo, porque a veces no tienes una limitación lo suficientemente importante según el sistema, sin embargo para la persona es un sufrimiento grande no poder hacer las cosas con la misma energía que tenían antes o con un cansancio que realmente es muy limitante, o incluso a veces ellos y ellas tienen la voluntad de poder adaptarse y poder seguir haciendo una vida normal, pero no siempre las condiciones físicas o las condiciones de los tratamientos lo permiten, ¿no? Entonces esta es una parte que por supuesto creo que tendríamos que trabajar mucho para seguir mejorándola. Luego también en relación a la atención psico-oncológica, por ejemplo, aunque a pesar de que cada vez hay más, ¿no? En todos los servicios hay especialistas,
la sensación que yo tengo, ¿no? Por lo que me comentan las personas que vienen a consulta, es que suele ser no suficiente o es escasa, ¿no? A veces es de poca continuidad o tienen que esperar, a veces te dan visita cada 3 meses o cada 2 meses, cada mes, depende del hospital. Y a veces la continuidad en un proceso de estas características requeriría que fuera pues, más cercana, ¿no? Pues semanal o quincenal, para poder hacer un trabajo un poco más profundo, ¿no? Para poder generar ese espacio donde poder trabajar de forma individualizada, hacer ese traje a medida que decía también Stephanie, pues de esa persona en esa situación en concreto, ¿no? Y a veces tenemos esa dificultad. Luego también otra, añadiría, ya que podemos hacer aquí carta a los reyes, creo que sería interesante que estuviera integrado dentro del equipo interdisciplinar, es decir, no solo ser multidisciplinar, sino trabajar de forma inter. Porque a menudo somos como un consultor externo que hacen una derivación donde no tienes un contacto directo con primaria o con los profesionales oncológicos de referencia. Yo a veces cuando lo he tenido ha sido porque he tomado la iniciativa también, pero a veces no es fácil coordinarse y eso ayuda mucho también a la persona que está haciendo ese trabajo de adaptación porque se siente como más acompañada, como más cuidada, donde todos vamos en una dirección con la misma mirada y teniendo en cuenta sus necesidades, adaptadas a su proceso. Entonces yo creo que ahí, y podemos incluso combinar, ¿no?, lo individual con lo grupal, ¿no? A veces hay pocas posibilidades por falta de tiempo seguramente y por mucha cantidad de personas que necesitarían el recurso. Y si me permites la última cosa, diría también una falta también de conocimiento de qué se puede ofrecer en psicooncología, porque a menudo lo relacionamos con el psicólogo, con lo patológico. Nosotros acompañamos desde la psicología de la salud a personas sanas mentalmente que padecen una situación de enfermedad, ¿no?, y que necesitan un acompañamiento para reacciones emocionales que no son patológicas, pero sí que pueden requerir ayuda. Y eso hay que despatologizarlo, porque eso es una reacción adaptativa, natural, y que a cualquier persona le pasaría que ante una situación así nos podríamos ver abrumados. Entonces, tener recursos de autorregulación, tener recursos para poder sentir que uno, porque lo físico afecta a lo emocional afecta a lo físico. Entonces, tenemos que tener esa condición en mente, ¿no? Entonces, bueno, haría todas estas propuestas, entre otras, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos y quiero hacer una pregunta a Curro y otra a Stephanie. Y Curro, desde el punto de vista del ejercicio físico, ¿cómo podríamos mejorar, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que esta especialidad debería integrarse en el sistema sanitario y además beneficiarnos del ejercicio físico, ¿no?, en el caso de ser pacientes de larga supervivencia? A ver si ahora se me escucha mejor. Sí, perfecto, ahora sí, ahora sí. Vale. Lo que hablábamos antes, que es una pirámide básica, el ejercicio terapéutico es una medicina maravillosa. Ayuda a nivel endocrino, a nivel hormonal, y hace desinflamar, desintoxicar el cuerpo. Por lo tanto, como ha dicho antes la doctora, la relación, el eje que hay, digamos, digestivo, cerebral, tiene esa relación. Si tenemos una desinflamación a nivel sistémico digestiva y de cardiotoxicidad, tenemos unos mejores procedimientos a nivel cerebral. Eso es una realidad. El hacer el ejercicio en grupo estimula también esa parte media de la pirámide que hablamos de la fuerza vital. ¿Vale? Entonces, como estás en grupo, estás compartiendo, estás con fisioterapeutas, estás con otras experiencias y estás activando tu vida social de nuevo, y todos esos recursos hormonales afectan también a tu estado de ánimo, a sentirte mejor y a que tu cuerpo, esa parte oculta que siempre te recuerda lo peor que te puede pasar en la vida, a neutralizarla un poquito. Por lo tanto, el ejercicio terapéutico es fundamental en soporte inflamatorio, en soporte anímico, en soporte social y en soporte de autoestima. Muchas gracias, Curro. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y Ainhoa, perdona Ainhoa, Stephanie, la última pregunta para ti.
y tú como paciente y no como persona que también integras en la asociación, ¿qué crees que podemos hacer nosotros, ¿no?, para que todo esto que nos comentan, ¿no?, pues podamos beneficiarnos de ello, ¿no?, cuando somos pacientes de larga supervivencia? ¿Tú qué piensas, Stephanie? Pues, bueno, decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, tanto para el trabajo como el apoyo psicológico, que es muy escaso. En realidad, como pacientes, no solo yo, sino todos los que están en la asociación y que están, bueno, con los que tengo contacto, la necesidad es que tuvieran más tiempo en consulta, poder tener más tiempo con su oncólogo, que su oncólogo pudiera darle también consejos más allá de lo médico. También, evidentemente, hay especialidades a las que se nos derivan fácilmente, pero, por ejemplo, el apoyo psicológico, como ha dicho Ainhoa, es muy escaso. Una vez cada dos meses. Hay personas que necesitan apoyo muy continuado, no pueden gestionarlo, necesitan ese apoyo y lo tienen que buscar de una manera privada. La fisioterapia, igual, yo puedo ver a un dermatólogo porque estoy derivada por la seguridad social, pero un fisioterapeuta que necesito cada X semanas, tengo que hacerlo por privado y eso debería estar como parte de todo el proceso, porque es de manera privada y pues evidentemente tiene un coste que ya es suficiente, lo que necesitamos, que hay que avanzar en eso, sobre todo en nutrición también, evidentemente, como ha dicho Curro, la alimentación es importantísima a nivel de todo el ejercicio. Yo hago pilates, hay muchos compañeros que hacen pues ejercicio físico porque está clarísimo que está demostrado que a pesar del dolor, del cansancio, de todo lo que podamos sufrir, el ejercicio es necesario, muy necesario y muy beneficioso a nivel mental y a nivel físico, evidentemente, porque te da muchísimo, pues te da vida al final, es vida. Y sí, en realidad también como necesidades creo que esas son las fundamentales. Poder tener acceso a muchísimas más especialidades a las que no tenemos acceso solo de manera privada. Y no todo el mundo puede acceder a eso de manera privada y eso es injusto. Ya suficiente injusticia es tener que estar enfermo de esto, como de cualquier enfermedad, pero de hecho también quería decir simplemente que el concepto de cronificación es algo que es un deseo que se quiere llegar, pero que no es real hoy por hoy. Porque yo, por ejemplo, hace 6 años, hay personas que llevan muchísimos años también, pero me gustaría llegar a ver ese día que es crónico de verdad, y decir es una enfermedad crónica. Pero sobre todo a nivel laboral también, las necesidades a nivel laboral de poder saber que también depende de la empresa en la que estés o si eres autónomo, vas a tener unos recursos o no. Y eso también es injusto. No puede ser que las personas tengan diferentes ayudas a nivel laboral. Estamos todos enfermos. Todos necesitamos que se nos apoye en la vida laboral. Y las empresas a veces son muy injustas con los pacientes porque no ven más allá de un cuerpo que parece que no le pasa nada. Y seguir viviendo y seguir haciendo muchas cosas para el bienestar físico y mental. Eso es fundamental. Eso es el mensaje. Sí, sí, di Curro. Que es que, bueno, la compañera ha tenido un discurso perfecto. Y claro que sois enfermos crónicos, pero yo creo que partimos de una lucha importante, que es que todos ahora somos casi enfermos crónicos, ¿sabes? Por el esposoma, por los malos alimentos, por los malos hábitos. Tenemos malos hábitos de estrés psicológico, de estrés nutritivo, el tipo de vida que tenemos, de todo fácil, de abrir la nevera, de movernos poco. Partimos de una cronicidad todos, pero si además le añadimos esto, se multiplica por más. Entonces hay que darles herramientas a los pacientes y también a nosotros mismos en el día a día. Sí, sí. Pues muchas gracias, Curro. ¿Quieres decir algo, Estefanía? Es que tenemos nada de tiempo. Ay, no, también, no solo... Sí. solo bueno, os doy 30 segundos a cada una. Un segundo. Los pacientes de cáncer en general, no solo de cáncer de pulmón, sabemos apreciar la vida de una manera distinta. Porque sí, entiendo lo que ha dicho Curro, pero realmente la sociedad, la vida a la que llevamos es estrés y tal, pero una vez que llegas a esto,
la vida cambia completamente. Depende también cómo tú pensarás antes, pero tenemos es cambiar la perspectiva. Sí, una vez que tú cambias la perspectiva, eres capaz de avanzar muchísimo más y de disfrutar muchísimo más de todo lo que tenemos. Y no se está tan enfermo de la sociedad. Eso es un concepto que creo que es bastante, que es real. O sea, al final es disfrutar de la vida porque a pesar de todo, la vida sigue. Muy bien, Estefan. Sí. Bonito mensaje. Día y Noa. Muy bonito, Jorge. Y sabe más decir algo después de lo de Estefan. Y pues, no, hay que aplaudir. Pero sí que me gustaría también poner de relevancia una cosa que antes quería decir y se me ha pasado. También sería muy importante que se pudieran introducir formas de cuidar a los profesionales y de dotarles de recursos y de formación y de promoción del autocuidado y del cuidado del profesional, que también está en una situación muy difícil, con mucho desgaste, con mucha presión asistencial, y cuanto más les dotemos también de conocimientos en duelo, de conocimientos en cómo manejar el sufrimiento, el propio y el de las personas que acompañan, creo que también sería una fuente de protección para los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, quería decir eso solo también. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, la verdad. Y bueno, ahora vamos a conocer una escuela de vida que nos va a presentar Sandra Ibarra, y yo creo que eso es importante, porque todos estos mensajes que habéis dado, ella las ha metido en una batidora y ha hecho esa escuela de vida, porque yo creo que es importante. Muchísimas gracias a los cuatro, y ahora enseguida doy paso a Sandra. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de la jornada y vamos a presentar el proyecto Escuela de Vida. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Bernard. Pues aquí escuchándoos muy atentamente. A mí me gusta mucho siempre, bueno, como a ti, ¿no? Rodearnos de profesionales y seguir aprendiendo y mejorando para somos el altavoz de muchos pacientes y es una gran responsabilidad. O sea que encantada, enhorabuena por la jornada. Gracias por invitarme a participar y por darme la oportunidad también de aportar en este encuentro. Yo creo que era fundamental. Además, Sandra, tú has sido paciente y ahora eres paciente de larga supervivencia, y eso, bueno, pues sí, además trabajar contigo y con tu fundación para nosotros es fundamental. Si te parece, dime, Sandra. Ya sabes que yo pido ya que me pongan muy larga superviviente, porque ya con 27 años de supervivencia, pues ya nos ponen estos nombres raros, largo superviviente. ¿Me podéis poner el muy largo superviviente, por favor? El muy, ya, sí, sí, me parece claro, muy, sí, ya los muy que acertado. Muy larga superviviente. Muy bien, pues nada, Sandra, cuando quieras, puedes presentar la Escuela de Vida y ya luego, pues, concluimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo quería también hacer un poco de, antes de presentar la escuela, del recorrido todo lo que he escuchado. Y bueno, decía la doctora Holgado, Esther, de esa curva ascendente de supervivientes que por fin empezamos a ver, ¿no? Entonces también hace algunos años abrimos esa ventana de esperanza en la que empezamos a decir, hola, estamos aquí, somos en torno a 2 millones de supervivientes de cáncer y nos pasan muchas cosas, ¿no? Entonces empezar a ver esa curva ascendente hace mucha ilusión. Hablaba de la importancia de la investigación, fundamental. Entonces, es que la solución está en los laboratorios y si queremos ser cada vez más los supervivientes, pues serán los laboratorios. Y luego he escuchado al oncólogo, a Óscar Juan, que decía que siempre ha habido supervivientes. Bueno, pocos. Realmente no nos curábamos tantas personas. De hecho, la buena noticia ha empezado hace algunos años, ¿no? En el que se calcula que somos en torno a 2 millones de supervivientes en España. Se calcula que unos 12 millones en Europa, unos 32,5 millones en el mundo. Entonces hay que hacer una cifra en la que ya podemos hacer presión para trabajar pues todas estas necesidades que se han ido desgranando a lo largo de la jornada, que son muchas, ¿no? Al principio, cuando empezamos a trabajar el tema de los supervivientes, decían, bueno, pero tú ya estás curado, ¿no? Y era, pues, ¿de qué te quejas? Incluso la respuesta médica era, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Perdón, ha pasado un tsunami por tu vida que la has desbaratado a nivel físico, social, emocional, laboral.
y tienes que volver a readaptarte a esa nueva vida, ¿no? Entonces, lo que hicimos era poner el foco. Primero hicimos un diario de vida que contaba la historia de 27 supervivientes para contar esta realidad, ¿no? De que nos pasaban todas estas cosas. Y luego acabamos creando, pues como tú decías, una escuela de vida dentro de la Fundación Sandra Ibarra. Y por un lado queríamos impulsar un registro de supervivientes. Un registro para registrar la vida, porque se registra la muerte, pero no se registra la vida. Y lo que no se registra no existe. Entonces pensamos que era muy importante generar este registro. Luego, por otro lado, también registrar las necesidades, porque son muchas y en muchos ámbitos y necesitamos que todas esas necesidades pues, se puedan registrar. Y luego empezamos a desgranar pues, la mejor manera de trabajar dividiéndolo en áreas y necesidades que son las que se han estado nombrando aquí. Trabajamos la salud física, que engloba la nutrición, el ejercicio físico, ya hemos visto que son todo herramientas fundamentales para entrenarnos para una nueva vida. Son siempre para todas las personas, como decía el fisioterapeuta ahora, ¿no? Hay muchos enfermos crónicos de todo, porque no sabemos comer, pensamos que esto de los hábitos saludables son para los demás y no sabemos el impacto que tienen con esos 40% de cánceres que son evitables. Vamos a intentar no enfermar. Pero una vez que enfermamos, pues vamos a estar muy bien diagnosticados, que también se ha hablado de eso, de que haya muy buen diagnóstico, que haya tratamientos, Diana, esa inmunoterapia que ha venido también para quedarse y para ayudarnos a salir adelante, y luego en esta fase de la supervivencia, entrenarnos para esa nueva vida, ¿no? Entonces, de la salud física hablábamos, la salud mental, fundamental, antes, durante y después del tratamiento. El otro día hacíamos un congreso de supervivientes de cáncer, la doctora María Jesús Alabarrello y la psicóloga decía que en las tres fases es fundamental y hace falta esa coordinación asistencial y ese acompañamiento que es fundamental. La salud sexual es un tema muy tabú, que no se habla, que en muchos cánceres es un tema muy doloroso, muy limitante. Pusimos el foco en los cánceres que tienen más incidencia, ¿no? Pues el cáncer de mama, el cáncer de próstata, y bueno, pues como de repente pues se ve limitado tu salud sexual, que se convierte en un tema de autopercepción, de baja autoestima, de problemas con tu pareja, que acaba en una separación, la separación impactando en la vida social y familiar. Es decir, que una pequeña cosa, que de repente una sequedad vaginal, déjame que lo diga, puede provocar todo esto, ¿no? Que además, un tema muy vergonzante. Y lo que hicimos también, llevar adelante, ya se están empezando a hacer estudios, estaba la doctora Lola Ruiz, la ginecóloga maravillosa, hablando de todo este tema y cómo afecta a todas las esferas de la vida. Hablábamos también de la salud laboral, también lo habéis puesto encima de la mesa. Este tema de que puedas perder tu trabajo por tener cáncer, el no saber gestionar si tienes una incapacidad laboral, estas personas o empresas que no contratan a personas que han tenido cáncer, cuando yo creo que es al revés, ¿no? Hay como ciertos estigmas en la sociedad que yo creo que hay que romper, ¿no? Porque igual que en Estados Unidos el fracaso forma parte del currículum, un superviviente de cáncer es una persona resiliente, que ha demostrado unas habilidades para salir adelante y para reconducir su vida, que deberían formar parte del currículum, donde dice, oye, es más una medalla que algo vergonzante y algo que tenemos que ocultar. Y yo les digo muchas veces a los empresarios, te estás gastando el dinero en hacer coaching a los empleados, digo, y nosotros ya vamos con el coaching hecho, porque es un coaching de la vida, que hemos hecho aquí un máster muy potente, ¿no? Entonces, estás ahorrando dinero contratando a un superviviente porque ya ese coaching lo tenemos hecho. Un superviviente de cáncer, tiene otra ventaja, es decir, cuando hay un gran porcentaje de absentismo laboral, casi siempre la causa es, tengo médico. Nosotros no queremos ir al médico, queremos ir a todos los sitios, menos al médico, al hospital, que buen hospital que nos ponemos dar, no queremos ir al médico, queremos ir a celebrar la vida, queremos ir a cumplir sueños, queremos ir a hacer lo que sabemos hacer en nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y digo, si te va a hacer horas extras, es que todo lo contrario, porque tenemos muchas ganas de vivir, ¿no? Entonces hay que dar la vuelta a la tortilla y de verdad poner esa visión, que nos dejen de pintar ya calvitos y con música de pena, porque queremos dar todo menos pena. Y yo
tú lo sabes, cuando nos juntamos con pacientes, es que es todo el rato de risas, de abrazos, de buen rollo. Nuestro congreso se llama Lleno de Vida, Escuela de Vida, porque es verdad. Es que te dicen que tienes cáncer y te entran unas ganas de vivir, de viajar, de querer, de correr, de todo. Porque es cuando realmente te valoras las cosas. Los seres humanos nos pasa eso, ¿no? Que solo valoramos las cosas cuando las perdemos. Y entonces, bueno, pues nosotros pues estamos ahí en el abismo, y si somos capaces de gestionar bien la enfermedad, de gestionar los procesos, hay momentos muy potentes y muy interesantes que se pueden convertir en herramientas que tenemos que hacerlas sólidas y fuertes para esa continuidad y para esa nueva adaptación a nuestra vida en todos estos ámbitos. En tema de salud social y familiar, y hablábamos también de los acompañantes, ¿no? De quién cuida al cuidador. Bueno, pues hace falta que se cuide al cuidador, esas personas que están a nuestro lado, que no es fácil estar a nuestro lado. Yo siempre digo que muchas veces habla la enfermedad, no hablamos nosotros, y también es muy bonito poder escuchar a los cuidadores, esos angelitos que de repente tenemos la suerte de que estén a nuestro lado y que nos acompañen. Con lo cual son, pues eso, muchas esferas en las que hay que trabajar todavía, y llegamos a esa coordinación asistencial que también habéis comentado. Nosotros estamos también impulsando y trabajando con los hospitales pues esa coordinación asistencial. Porque desde que empezamos ahora, sí que ya sabemos que han cambiado mucho las cosas. Es decir, ya sabemos todas las necesidades que hay en torno a la supervivencia y todo lo que falta en torno a la atención de los supervivientes de cáncer. Ahora falta aplicarlo. Hace falta una estrategia en cáncer que no tenemos, y hace falta esa coordinación asistencial en la que atención primaria es fundamental. Todo acaba en atención primaria, pero a lo mejor tendrán que dar cuenta a nuestros políticos de que sí, de que es importante que la atención primaria reforzarla, porque nosotros acabamos ahí. Y cuando ponemos estos currículums encima de la mesa, pues les damos miedo, porque no están formados y no saben qué hacer con nosotros. Mejor pregúntale a tu oncólogo, mejor pregúntale a tu hematólogo, y otra vez volvemos a peregrinar por el sistema sin saber, sin tener esa atención. Entonces hace falta una formación importante en los profesionales sanitarios, y esa coordinación, que se puedan hablar y no tirar de favores. Yo lo he vivido con mi doctor: ¿me puedes ver a esta paciente? Pues se están tirando de favores, y tienen que tener herramientas y recursos para podernos atender. Entonces esos son oncólogos de enlace, esa atención social, enfermería tan importante que estaban hablando también, ¿no? Ellas son las vertebradoras del sistema sanitario, en esa educación para la salud, en ese entrenamiento. ¿Por qué nos tenemos que desplazar para una analítica que te digan el resultado? Y sobre todo si está bien. Bueno, un tema telefónico que muchas veces se tienen que desplazar, que vienen desde las afueras de las ciudades, desde otras ciudades a sus hospitales de referencia. Oye, pues que te lo digan en tu casa, y además así puedes saltar y gritar por teléfono, que te han dicho que está muy bien la analítica y ya te quedas a celebrarlo con los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho que hacer. Generar esos circuitos rápidos en las recaídas también, que dan tanto miedo, que generan esa incertidumbre, esa espada de Damocles que también tienen muchos pacientes. Bueno, pues se puede investigar, se puede aplicar inteligencia artificial y se pueden predecir las recaídas con algoritmos hoy en día. Es que hace falta poner en esa estrategia de cáncer tantas cuestiones, que muchas veces no es un tema económico, es un tema de coordinación asistencial. Tenemos 17 sistemas sanitarios, una falta de equidad. Yo creo que el COVID, esta crisis sanitaria, nos da la oportunidad de resetear el mundo, de resetear nuestra sanidad. Hay nuevos pacientes, nuevas enfermedades, nuevas necesidades, y tenemos que cambiar esta realidad. Y pienso que es un precio muy alto que hemos pagado porque hemos perdido a muchas personas, pero ha sido una lupa que nos ayuda a las organizaciones, y de todos teníamos diciendo muchos años, lo hemos podido vivir en primera persona. Hay que construir nuevos hospitales, no podemos acabar todos en urgencias, todos mezclados, todos contagiándonos. Es decir, hay cosas muy básicas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que entre todos podamos presionar, que se hagan pues, muchos, muchos encuentros como estos, para que podamos visibilizar nuestras necesidades, y cada uno desde nuestro ámbito personal para este cambio. Estoy totalmente contigo, Sandra, en todo lo que dices. Bebe agua.
Y la verdad es que, no sé, lo has explicado todo tan bien que creo que bueno, no puedo apuntar nada más, sino refrendar todo lo que tú has dicho. Y efectivamente necesitamos un cambio de modelo, aprender de aquello de lo que hemos pasado. Y bueno, y seguiremos haciendo estas jornadas a la cual te invitaremos, a las cuales te invitaremos, Sandra, para que pongas tu punto de vista. Y nada, pues muchísimas gracias por presentar Escuela de Vida. Y ¿me dejas decir una cosita? Sí, claro, hombre, por supuesto, Sandra. Soy súper pesada, pero se ha dicho en varias ocasiones lo de los pacientes que para que puedan hacer una vida normal. Y yo siempre digo que no podemos hacer una vida normal. Que después de tener un cáncer, después de tener dos, hacer una vida normal es un rollo, hay que hacer una vida extraordinaria. Ya puedes hacer una vida normal, pues no hagáis ni caso, no hagáis una vida normal. No se puede hacer una vida normal después de haber superado uno, dos o tres veces muchos pacientes un cáncer. Vida extraordinaria todo el rato. Así que nada, fuera vida normal. Súper bien, o sea, me parece muy bien para acabar, Sandra, esto de tomarse la vida como de forma extraordinaria. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, vamos a dar por concluida la jornada. Gracias a todos vosotros por haber participado en ella y también, por supuesto, a la Fundación Sandra Ibarra por esta magnífica colaboración. Quiero recordar que esta jornada quedará grabada en nuestros canales de YouTube y estará disponible en breve en el canal de YouTube de ACAP. Y, por supuesto, daros las gracias a todos y a todas las personas que habéis estado esta tarde escuchándonos durante hora y media. Y bueno, y me quedo con la posibilidad de eso, de mejorar nuestra vida y, por supuesto, de llevarla de forma extraordinaria, como decía Sandra, cuando somos pacientes de larga supervivencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Thank you.